Mi nombre es Alida Topete y soy parte del equipo de Colmentoras. Egresé de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la generación 2014-2018, donde solo 5 mujeres egresamos de un grupo de 18 personas. Los retos que enfrentamos responden a la desigualdad estructural que existe fuera del Colmex, pero permean la institución. Desde el pequeño número de estudiantes mujeres que llegan a las aulas frente al de hombres, hasta descalificaciones o tratos paternalistas de compañeros y miembros de la comunidad. Nuestro paso por el colegio nos obligó a crear vínculos entre nosotras, a formar lazos de solidaridad que nos permitieran salvar los obstáculos a los que solo nosotras nos enfrentábamos y de los que nuestros compañeros no tenían idea. Indigna reconocer que la excelencia académica no es sinónimo de una comunidad automáticamente igualitaria para hombres y mujeres, pero hacerlo y visibilizar que los retos que enfrentamos son distintos es solo el primer paso para cambiarlo. Soy Amaya Gutiérrez, parte del equipo de Colmentoras, y soy egresada de la primera generación de la licenciatura en Economía del Colegio de México, de donde nos graduamos 8 mujeres y 9 hombres. Al terminar nuestros estudios en el Colegio de México, nos enfrentamos a un mundo laboral en el que todavía persisten estereotipos de género, y aprendimos a navegar en él gracias al apoyo de otras egresadas del colegio. El intercambio de vivencias y consejos nos ha permitido tener una experiencia de sororidad y compañerismo que intentamos replicar para otras egresadas. Soy Jimena Yendelagua, soy cofundadora de Colmentoras y soy egresada de la generación 2012-2016 en Relaciones Internacionales, en la cual solo un tercio de los estudiantes éramos mujeres. Colmentoras es una red de apoyo y mentoría que está construida por y para egresadas del Colegio de México con el objetivo de crear comunidad y abrir espacios de discusión seguros sobre temas que son relevantes para las mujeres en el ámbito profesional. Es un proyecto que surge del reconocimiento de la importancia de las redes de mujeres, la sororidad y la experiencia compartida de haber sido estudiante mujer en el Colegio de México. Soy Daniela Jol, cofundadora de Colmentoras y egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales, generación 2012-2016. Colmentoras nació como una comunidad en la cual compartir nuestras experiencias, reflexiones y dudas sobre los obstáculos que enfrentamos las egresadas del colegio en distintos ámbitos, así como un espacio para organizarnos y cumplir nuestros objetivos profesionales y personales. Para muchas egresadas, Colmentoras ha sido un canal para reconectar con el colegio, restablecer vínculos con antiguas compañeras e incluso formar nuevas amistades. Mi nombre es Claudia Cote, egresada de la licenciatura en Política y Administración Pública, generación 2014-2018, donde solo un tercio éramos mujeres. A partir de nuestra experiencia con el programa, creemos que las mujeres del Colegio de México tenemos la responsabilidad de seguir creando redes y espacios seguros, donde las mujeres tengan la posibilidad de seguir creciendo personal y profesionalmente. Esto, por supuesto, conlleva la reflexión profunda acerca de las dinámicas misóginas que existen en nuestra sociedad. A partir de esto, podremos seguir creando redes solidarias entre mujeres que nos permitan crecer en diversos ámbitos de nuestra vida. Ahora que el Colegio de México cumple 80 años, vale la pena apuntar los cambios que ha habido en la institución. La llegada a la presidencia de Silvia Giorgulli, la incorporación de más y más profesoras a la planta docente y la creación de una sociedad de estudiantes han contribuido a avanzar en la agenda de género del colegio, pero todavía queda mucho por hacer. A pesar de los avances, las mujeres en posiciones de liderazgo siguen siendo minoría, y todavía no se ha logrado consolidar una cultura libre de violencia de género y hostigamiento. Sin embargo, sé que la senda por la que vamos contribuirá a que las nuevas generaciones de mujeres colmecas se encuentren con un colegio cada vez mejor.